Soy Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política. He escrito varios libros. ¿Para qué sirve realmente la ética? Y Aporofobia, el rechazo al pobre. Te gustaría que explicaras un poco qué es la porofobia y cuál es su, su contenido, ¿no? De donde... Y yo me preguntaba si hay tanto rechazo al extranjero o a determinados extranjeros sí y a determinados extranjeros no, porque cuando vienen los turistas, pues sacamos en, la, en los periódicos con mucho entusiasmo han venido 81 millones de turistas este año. La cuestión es para esos otros extranjeros que no vienen con dinero sino que vienen del otro lado del estrecho en nuestro caso y en estados unidos pues se pone una, una valla para los mexicanos pero también para los nicaragüenses para los y sin embargo no para los jeques árabes toda esta mezcla lleva a preguntarse y en todos los países pasa pero realmente molestan los extranjeros o lo que molestan son los pobres sean extranjeros o sean de la propia casa como a mí me parece que lo que molestan son los pobres y además eso es transversal porque molestan las mujeres pobres y los varones pobres y molestan los Todos ellos molestan cuando son pobres, pues me pareció que es un fenómeno universal y que había que encontrarle un nombre, porque si no existe y no nos damos cuenta, Como y sin no embargo tiene mucha influencia. Afortunadamente, en 2017 pues, se creó la palabra y pertenece al diccionario de la Real Academia. Ahora mi empeño es el de intentar que se universalice y esté en los diccionarios de todas las lenguas del mundo. Porque la única manera de darse cuenta de que algo existe, la única manera no, pero una de las maneras de darse cuenta de que algo existe es ponerle un nombre. ¿Y qué tiene el pobre para que se le tenga rechazo? Claro, la pobreza se invisibiliza. Era por lo que era importante que también, por lo menos, hubiera una palabra para este tipo de fobia, que es igual que, que las otras. Nos gusta estar. Con los que son como nosotros, etcétera, que esa sería la raíz de la xenofobia, con los que hablan como nosotros, porque a lo largo de la formación del cerebro, en la, el periodo de la evolución, nos fuimos haciendo con los de nuestro propio grupo, frente a los de los grupos extranjeros, etcétera. Pero luego hay un paso más que a mí me parece muy importante, y es que los seres humanos somos lo que se llama animales reciprocadores. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. Y por eso la raíz de nuestra sociedad es el, es el contractualismo. Mm -hmm. Vivimos de: yo estoy dispuesta a cumplir mis deberes con tal de que el Estado proteja mis derechos, yo estoy dispuesta a dar mis clases con tal de que después me paguen la nómina, yo estoy dispuesto a. Es ese dar y recibir. Y vivimos en la sociedad de del intercambio, del contrato, del pacto. Pero, ¿qué pasa con algunos que parece que no tienen nada interesante que dar? Que ofrecer, claro. Que no pueden dar nada en intercambio. Y estamos acostumbrados, hoy por ti, mañana por mí, etcétera, Y ahí los que parece que no pueden dar nada a cambio son los pobres. Por eso la palabra porofobia viene de áporos, que es pobre en griego, y fobeo, que es temor, recelo, y es el rechazo al pobre que, a mi juicio, tiene una base cerebral. y por lo tanto es universal porque frente al que no puede darnos nada interesante a cambio o eso creemos lo que hacemos es ponernos en guardia rechazarlo y dejarlo de lado Y educativamente cómo podemos trabajar Para pues, que... educativamente primero hay una excelente noticia y es que el cerebro es plástico El cerebro es plástico y esa es la base de la educación Podemos cambiarlo, podemos forjarnos nuestro propio cerebro, nuestro propio carácter, nuestras propias eh, tendencias y predisposiciones. Y en ese sentido es en el que creo que en la educación hay una tarea impresionante. Porque lo que es claro, entre muchas otras cosas, es que la aporofobia va en contra de la dignidad humana y en contra de la democracia. La democracia tiene que ser inclusiva necesariamente. La aporofobia es excluyente. No puede haber una sociedad aporófoba y a la vez democrática. Y sin embargo, todas las sociedades que conozco son aporófobas. Y a las chicas jóvenes eso les parece verdaderamente llamativo. Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Por eso me parece que la educación tiene mucha tarea. Entonces, bueno, yo creo que el, la, la porofobia en ese sentido es un tema con el que hay que acabar y no solo es educativo, sino es institucional. Hay que acabar con las desigualdades en el siglo XXI. Eso está claro.